¿Quieres tener un equipo millonario en Ultimate Team? Pues chavales, os he conseguido traer la mejor página de monedas y totalmente en español, ¿vale? U7buy.com. Tenéis el link abajo en la descripción. Es la mejor página para comprar monedas y encima la única en total español. Aquí lo veis, chavales, tenéis el tiempo de entrega, el precio de la forma más barata posible y, como estoy diciendo, la única en total español. Además, como veis, tenéis todas esas formas de pago, bastantes de hecho. Y además, si utilizáis mi código ESPA, os hacen un 5% de descuento. Así que os voy a dejar el enlace abajo en la descripción. Y yo, que vosotros pillaba monedas porque ahora están bastante baratas, y vamos con el vídeo. Pues bueno, chavales, como siempre digo, ya sabéis que tenéis abajo en la descripción OneFootball, ¿vale? La mejor aplicación para estar pendiente de las noticias del fútbol, ¿vale? Yo, como bien sabéis, soy del Barça y siempre tengo pendiente a las notificaciones de mi equipo porque quiero saber y estar pendiente de si hay lesiones, si hay noticias de fichajes para el próximo mercado, para las alineaciones de los próximos partidos. Así que estoy pendiente siempre de todo gracias a OneFootball. Lo tenéis abajo en la descripción, recomiendo que os lo descarguéis. Así que vamos con el vídeo de las recompensas. Bueno, chavales, vídeo de recompensas como cada jueves. Vamos a ver qué sale, ¿vale? Y bueno, ya sabéis que está Mbappé, está Fabinho, bueno, prácticamente solamente eso, no hay nada más. Y vamos a ver qué sale. Yo tengo que deciros que no he jugado FUT Champions, ¿vale? Y por tanto no tendré recompensas de FUT Champions, pero sí de Division Rivals. A ver si por algún casual toca algo, que no lo creo. Pero bueno, así que vamos a ver qué es lo que sale. Y ya sabéis, chavales, dejar todos un buen like y suscribiros al canal. Todavía no he abierto nada, no sé qué saldrá. Imagino que lo que veréis en el título será lo que habrá tocado. Así que si ha salido Mbappé o ha salido Fabinho o algo de eso, dejar todos un buen like y suscribiros todo el mundo al canal, muy importante. Y vamos a ver qué es lo que toca. Capare el DJ de sonar para que siga el baile. Bueno, chavales, primeras recompensas del vídeo. Estamos aquí con Chiro, no lo escucharéis porque no le va el móvil. Voy a parar el tema de Instagram y eso de la llamada, pero bueno, lo tenemos por aquí en llamada. Es también de Jerez. A ver, bueno, el equipo de mierda dice, pero el equipo está bien, no está mal. Es también de Jerez, como estoy diciendo, a ver si da suerte eso, que es de donde yo vivo también. Y venga, tiene Orito 3. Y vamos a ver si sacamos a Mbappé. Es complicado, tontería, pero nunca se sabe. Así que venga, vamos por la derecha. Me ha dicho que si no sale Mbappé, que sea Belarabi, pues en Kuru. Pero bueno, vamos por el siguiente a ver. No, bueno. Pulisic. Vamos a Pulisic. La verdad que el equipo de la semana, chavales, o Mbappé o Fabinho. No hay prácticamente más. Entonces, estáis viendo este vídeo, yo estaré en Sevilla dando una vuelta. Y no estaré en mi casa, este caminante o algo. Uy, panel. Y como estoy diciendo, no estaré en mi casa, así que lo he grabado así rápido por la mañana. MCO, Fekir. Bueno, podría haber sido defensa Varane, que es el que me tocó a mí hace tiempo y vale bastante. Vamos con el de 50.000, a ver si hay suerte. Y por cierto, chavales, ya lo digo por si lo queréis saber y tal. Estoy vendiendo monedas, ¿vale? No es que vaya a dejar el FIFA ni nada, sino que... No. Sino que me sobran así, Robertson, mira. Está bastante bien, sí. Que me sobran monedas, ¿vale? Estoy vendiendo monedas, así que si quieres que te venda monedas o algo, si estás viendo este vídeo y te interesa comprar monedas, hacemos método antibaneo y hablarme por Instagram, ¿vale? Lo tenéis por aquí abajo. Bueno, chavales, una semanita más, estamos aquí con José Luis, lo escucharéis por aquí. ¿Se lo veis? Sí, hola. Ah, vale, todavía callado ahí. Y bueno, ahí veis su equipo, José Luis, que tiene Ordos. ¿Oro 1? Sí, oro 2. Vale, oro 2, tenéis por ahí su equipo que está bastante bien. Ese 2 culo te lo sacaste tú, ¿no? Sí. Vale, la semana pasada no se lo abrió él, o sea, no se lo abrí yo que diga. Y vamos a ver esta semana si tiene suerte José Luis, a ver si sale algún Mbappé, algún Fabinho. Fabinho puede que le interese viendo su equipo, así que venga, vamos por la izquierda ahora. Y a ver si tiene suerte, Chilwell, madre mía, empezamos, ¿eh? Voy a coger a Chilwell. Sí, Chilwell. Ahí tampoco mucho más. Y venga, vamos con el siguiente. Otra vez Chilwell, que pesado, tío, y vida. Si es que, tío, por lo menos que camine, hermano. Si es que para jugar FUT Champions, para que no te salga nunca caminante, para eso no voy, cabrón. Vale, este se supone que es algo. Nada. Nada, otro panel, tío, si es que es lo que te digo. ¿Este a Kanji o Sommer? Sommer. Sommer. Creo que os digo, chavales, si es que... Ya os digo, yo por eso he dejado de jugar FUT Champions, porque, bueno, esta semana voy a volver a jugar, pero... Me parece de loco, me parece un puto robo, tío. Bueno, chavales, siguiente cuenta, estamos aquí con Juano, lo escucharéis aquí en llamada. Juano. Hey, buenas a todos. Hey, buenas a todos. Aquí Juano comentando. Y bueno, ahí veis su plantilla, EAT Saquea, ¿vale? Ya la he visto la semana pasada. También es de Jerez como Ciro, estamos aquí todos los de Jerez en llamada últimamente. Caza Gigantes, ahí veis su equipo, la verdad que está bastante chido, me gusta bastante, está bastante bien. Tiene ahí jugadores que yo también utilizo.
Vale, vale. Y tiene los dos, a ver si sale Mbappé o Fabinho para el título del vídeo y así el vídeo tiene 1 millón de visitas. Venga, por favor, Mbappé, sal. Ilicis no, tío, Ilicis no. Te lo cojo, ¿no? Sí, sí. Hombre, no, no te voy a coger tampoco. A Espinosa, digo yo. Venga, vamos, Mbappé, sal. Larabi. Escúchame, ¿Belarabi o Carlos Vela? Cuidadito con Carlos Vela, ¿eh? Sí, es que pensaba hacerme también el player of the month, pero... Escúchame, no sé. ¿Tiene un 68 de definición ese pavo? ¿Y la estadística de Belarabi? Yo cogía a Carlos Vela, la verdad, ¿eh? Sí, sí, la verdad, porque... Y encima, encima sale de delantero, el otro sale de extremo, creo. Un icono, ¿vale? Este sí, ¿eh? Este sí. No, Camina, tío, Panel. Es que lo que siempre digo, que siempre Panel, pero nunca Camina. Camina. Este quién es, Cuaresma, ¿no? El Pizzi. ¿Quién es, tío? Pizzi. Pizzi, 84. Bueno, por lo menos 84. Vaya estafa. Es que iba a hacer el vídeo de llamar a Yaspor a ver qué pasa con las recompensas, pero es que lo voy a hacer 100%. Mañana ya estoy llamando. Porque es que me parece brutal que no camine nada. Ay, este sí. Sí, pero no camina, Panel. Fuck. Argentino, Messi, no, vale. Ahí está. Otamendi. Tío, en serio, te loco, ¿eh? Yo de verdad que no sé qué sobre tengo que abrir yo para que me toque un caminante de la cuenta del suscriptor o la mía, da igual, pero que yo qué sé, tío. Bueno, chavales, siguiente cuenta, estamos aquí con Ángel. ¿Qué pasa, Ángel? ¿Ángel? ¿Qué pasa, papá? Ah, vale. Pues vamos a ver qué tiene, como viste, su equipo, ¿vale? Tiene aquí una Bundesliga mezclada con la Premier y con la Santander, una cosa así rara, pero bueno, tiene el equipo más o menos bien hecho. Y vamos a ver qué tiene Division Rival. Te ha dicho que te coja la opción 2, ¿no? Sí, sí. Vale, perfecto. Opción 2. A ver si salen algo los rojos. ¿El rojo quién quieres? Mbappé, me imagino, ¿no? Pobre. Estaría guapo, ¿no? Pues venga, vamos a ver. Derecha. A ver si tiene suerte. Tío, de verdad, qué asco, ¿eh? Nitro, que te voy a comer, ¿vale? Vale, vale. A ver si tiene suerte en el siguiente. Venga, vamos. Un Fabiño, que sea. Vamos a ver. Carlos Vela. Bueno, yo lo cogí. ¿Quién te cojo entonces? ¿Toco Cambi? Vale, Vela no, porque se la ha hecho en SBC, dice, así que nada. Toco Cambi. Tío, de verdad, es que siempre es Panel, cojones. Brasileño, defensa, Miranda. Si es que siempre es el mismo, tío. La sobra es única, vamos. Va a tocar algo en este. Vamos a ver. Caminante, bien, vamos, coño. ¿Uruguayo? ¿Delantero? Luis Suárez. Bueno, ni tan mal, ¿eh? No está mal. Ni tan mal, Luis Suárez. No sé cuánto vale, la verdad. Pero ni tan mal. No, cabrón, vale más. 40.000. 40.000. Bueno, no está mal, pero obviamente Luis Suárez hace unos años era bastante más caro, la verdad, que este año, pero bueno. Vamos a ver sobre 50.000, a ver si vuelve a caminar. Camina. Panel. Uruguay otra vez. Defensa. Jiménez. Y la alarma del móvil. Bueno, chavales, una semanita más estamos aquí con Dani, lo escucharéis por aquí. Buenas. Que, como bien sabéis, tiene aquí este Ben Yedder y se lo ocurre que se lo saqué yo, ¿vale? Y bueno, ahí veis el equipazo que me lleva Dani, que es espectacular, la verdad, me gusta bastante. Siempre y cuando cambies al lateral derecho. Me da un poquito de asco, pero bueno. Si puedes, si tienes moneda en el futuro, si te puedes poner a Zanetti, sería lo suyo, es tontería. Pero si no, yo sé, a ver si saca algún lateral derecho la League One así tocho y te lo pones. Bueno, tiene oro 1, chavales. Dani la verdad que juega bastante bien, así que vamos a ver qué le sacamos. Orito 1 tiene y también tiene de Division Rival 4 megasobres intransferibles. Así que vamos a ver bastantes sobres en el vídeo, o sea, en la parte de Dani, ¿vale? Y bueno, vamos con la derecha a ver si tiene suerte. Vamos a ver. ¿Fallo CPN o Silver, tío? Vale, Mbappé va a costar bastante salir, ¿eh? Creo yo. Con el Fabiño me conformo. Venga, vamos. Joder, tío. ¿Quién te cojo? ¿Toco cambio en Kulú? En Kulú. Vale. Mbappé, chavales, va a ser complicadísimo que salga, ¿eh? No sale ni con agua caliente. Ya. Así que venga, vamos a ver qué le sacamos aquí a Dani. Por cierto, Dani, tu amigo, el de la última vez, ¿también quiere que se abra? Este no juega ni Full Champions. Ah, vale, no juega. Pues el primer mega sobre, mega mierda. Sobre 10.000, vamos con ya con los tochos, a ver si tiene suerte Dani. Otro que te iba a decir Diego, no sé por qué. Venga, vamos por la izquierda. Por favor, que camine a Sport, tío. Cabrón. Venga. Un momento. A Champions, pero no camina. Alemán. Una MC es una puta mierda ahí.
¿Qué digas? Yo de verdad, chavales, es que a mí ya me desespera el los jueves que prefiero hasta no abrir recompensa, porque es que siempre sale una mierda, tío. ¿Qué pasa? Porque no sale nada, tío. Con sobres de 100.000, si es que son los mejores sobres. Y... si es que son los mejores sobres, tío, si es que yo no sé qué hacer, de verdad, ¿eh? Para que toque algo, tío. Bueno, chavales, estamos aquí con Miguel Ángel, ahí veis su equipo, y ahí veis a Wijnaldum Rojo. Sí, Wijnaldum Rojo. El que yo descarté. Bueno, vamos a ver el equipito que me lleva Miguel Ángel, que como veis tiene un equipazo, tiene ese Wijnaldum, tiene a Neymar, tiene a Roberto Carlos, y tiene oro 3. Tú decides, Miguel Ángel, porque siempre decido yo y no tengo suerte. Decide tú, izquierda o derecha. Qué pesado, de verdad. ¿Ha salido en culo, chavales, cuántas veces? Decídmelo, por favor, por los comentarios. Venga, vamos. Pulisic. Bueno, Pulisic de revulsivo. Caminante, mira, qué raro. Brasileño, por favor. No, hombre, no, Thiago Silva, no, qué pesado es, tío, de verdad. Un Marquinhos que seguro aquí. Thiago Silva. Te lo he dicho antes, si es caminante va a ser brasileño, Thiago Silva, siempre. Bueno, chavales, estamos aquí con Pablo. Bueno, chavales. Y vamos a ver qué le sacamos. Pablo se suele hacer siempre elite oro 1, siempre ir más o menos. Está hecho oro 1 esta semana, no ha habido ese elite, pero bueno, no pasa nada, tiene ahí el huequecito para Mbappé. Pero bueno, vamos a ver. Tiene sobre de 50.000 y sobre electroúnicos. Vamos con el electropollo este. Vamos a ver. ¿Qué camina o panelea bien? Panel. Bueno, por lo menos panel, que es lo importante. He abierto ya un par de oro 1 hoy, creo. Ah, no. ¿He abierto oro 1? He abierto uno nada más. Y no toco nada. Pablo. Eso no es nada. Este no es nada. Sobre de 50.000, que no es panel, tío. Para estafa, ¿eh? Mira, Mendy. Bueno, Mendy. ¿Cuánto vale Mendy? Bueno, te ha salvado, ¿eh? Te ha salvado. Venga, vamos. Pablo, izquierda o derecha, tú decides, tú cuenta. Izquierda. Venga, por favor, ella, dáselo. Joder, tío. Chilwell, ¿no? Chilwell. Dios. Venga, un Fabinho, vamos, aunque sea. Madre mía, de verdad, tío. Siempre sale lo mismo, tío. Caminante, bien. Por lo menos camina. Español, no, hombre, no. MC, Thiago. Ah, no, Parejo. Increíble, vamos, ni Thiago. Toco Cami también, ojo. Toco Cami no más nada. Burki. Parejo también por ahí. Bueno, me da sobre no está mal, pero tampoco de nada otro mundo. Bueno, chavales, pues estamos aquí con las recompensas de mi hermano. Pero de culo. Que le duele el culo, venía cagándose de la universidad. A ver qué le toca. No me lo creo, chaval. Toma, toma. Lo está grabando así en plan de coña porque no ha tocado nada y en la última, ¿eh? ¡Ya está! ¡Ya me la suda! No me lo creo. Vaya Fifi ese. Espera, vaya Fifi. No me lo creo, chaval. Lo estaba grabando así de coña yo y le toca Mbappé al cabrón, tío. Dios, qué suerte tiene. No, pero tú, a ver. No, pero tú ya me la pela, cabrón. Dios, chaval. Yo pensaba que no iba a tocar nada, digo. Esto como los anteriores. No toca nada y toma por culo. Yo, chaval, flipa, eh. Ya me la suda lo que salga, me la pela, pero brutal. Qué suerte. Como si no camina. ¡Cómeme la polla! Qué suerte, cojones. ¡Caminante ahí! Espera. Toca. ¡En culo! Que me da igual, que la va a tocar un Mbappé en rojo. Yuki, cabrón. Mira. Dios, hijo de puta, cabrón. Yo tumbado aquí como un perro, ¿eh? Diciendo, no va a tocar nada, como he abierto 11 cuentas o así, no ha salido nada. ¡Pero a mí sí! Dios, voy a hacer, ¿no? Caminando otra vez, ¿qué pasa en tu cuenta? ¿Cómo no hoy? ¿Brasileño? Portero, Alisson. Ederson. No, igual va a salir un papel rojo, es que me la suda ya, toma uno, me la suda. ¿Eso por qué venía de rojo? Vale. Mandamos para arriba y guardo todo. ¡Qué cabrón, cojones! Chavales, yo creo que esto se merece mínimo 500 likes, ¿eh? 500 likes mínimo se merece este vídeo porque flipa, ¿eh? Ya os digo, yo estaba ya en plan en modo, bueno, otra cuenta más para el vídeo, no va a tocar nada como las anteriores. Bueno, señor Sadio Mané, usted debe abandonar el equipo, yo lo siento de verdad, ¿eh? Qué suerte, con por... todo mi corazón, Mané, lo siento, pero... fuera, coño. Qué bye, bye. Qué suerte me da, cabrón. Y le sale Mbappé al desgraciado este, tío. Y yo por Nova... qué cabrón, Tom. Qué cabrón, cojón. Pues bueno, chavales, iba a meter mis recompensas de Division Rival también, porque como bien sabéis, no he jugado a FUT Champions, pero realmente las he abierto y no me ha tocado nada, la verdad. No voy a meter un sobre de mierda, porque es que paso, la verdad.
Pero bueno, ya habéis visto, chavales, que en la cuenta de mi hermano el cabrón ha tenido toda la suerte del mundo. Le ha salido Mbappé rojo al cabrón. Así que, bueno, yo creo que el vídeo lo voy a dejar así muy épico, lo último sobre Mbappé. Y chavales, solamente os pido que si os gusta el vídeo, que dejéis todo un buen like. Y que si no estáis suscritos al canal, que os suscribáis, ¿vale? Estamos muy cerquita de los 54.000 suscriptores. A ver si me podéis ayudar y la gente que no esté suscrita, que se suscriba, ¿vale? O compartir el canal con vuestros amigos y tal. Ahora que este vídeo imagino que tendrá bastante visita porque ya ha salido Mbappé y tal. Así que chavales, solamente os pido eso, ¿vale? También os digo que si queréis comprar una tenéis abajo la descripción, tenéis también OneFootball. Y chavales, nada más, espero que haya encantado ese Mbappé. Ya os digo, la reacción mía tampoco ha sido muy buena, pero porque estaba aquí en plan, llevaba una hora y media o casi dos horas grabando por la mañana con otros suscriptores, no tocaba nada y digo, bueno, la cuenta de mi hermano tampoco tocará nada, hoy no es el día y pum, tocó Mbappé la última. Así que chavales, espero que os haya gustado, como estoy diciendo, dejar todos un buen like, suscribiros al canal. Recuerdo que estoy vendiendo monedas de manera segura con métodos antibaneo. Si quieres comprar monedas a un precio, digamos, razonable, tienes por aquí mi Instagram, ¿vale? Háblame por ahí. Y chavales, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.